hijo de batallas mil veces perdidas. Sé quién soy y les demostraré a los dioses lo que puedo ser. Y bien, una vez más, el review semanal de los capítulos de Bokutachi wa Benkyouka de Kinai. Hoy toca el capítulo 153 del manga, el capítulo en la playa. Mientras leí cada hoja, se me paraba el corazón. Pero bueno, comenzamos. ¡Comenzamos! El capítulo inicia con cuadros donde nos mostrarían a Nariyuki y a Ogata dándose un apapacho, un achuchón, un abracito de osito. Mientras Ogata decía, juguemos un juego juntos, Nariyuki-kun. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Eso va a tener que esperar, ya que en la siguiente hoja nos trasladamos al presente y podemos visualizar que están en la playa y vemos también a Sekiyo y a Risu. Es que no puedo mirar a esas dos bellezas. Esto es peligroso para Jimmy. No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y tal parece que están vendiendo udon en la playa. Cambiando la hoja vemos a dos hijos de sus queridísimas madres, queriendo coquetear con Ogata e incluso osan pedirle una foto. ¿Qué dijiste, cabrón? ¡Bájale! ¡Bájale de Pero mi reina, Sekiyo y el Otosan de Ogata no se lo permiten. No mames, casi me cago del susto. Luego de eso, hace su aparición la tablita entre tablitas, Fumino. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Y también se nos confirma que ella está cursando el primer año en la universidad y que por una semana todos los chicos están trabajando de medio tiempo en el restaurante de playa del padre de Ogata. Excelente, todo está saliendo muy bien. Luego de eso, Ogata se acerca a Nariyuki y le dice que hay una roca con forma de conejito y que podrían ir a verlo juntos. No le creas, compadre, así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Sí. Es bellísimo. Continuando, la fantasmita Chuan estaba a punto de desamarrarle el traje de baño porque estaba celosa. ¡Perfecto! ¡Sí, excelente! Pero no es hasta que Nariyuki-kun la detiene. Le quitas lo divertido a la vida. Producto a ese acontecimiento, Nariyuki no le contesta a la propuesta de Ogata. ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! Cambiando de hoja, vemos a Ogata. ¡Quítense! ¡Yo sí le doy! ¿Cómo puede ser tan adorable y a la vez tan sexy? Eso me prende. Ogata y Fumino están en la playa disfrutando de la brisa del viento, ya que terminan con su deber en el restaurante. ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo! Y en esa fraternización de dos amiguis, una tablita y la otra melones... ¡Buen chiste! Sí, fue bueno. Fumino le pregunta si ella y Nariyuki están saliendo o algo por el estilo, porque los ve juntos últimamente. Y Ogata responde con una respuesta algo curiosa. Le contesta, solo estamos jugando un juego. Y se va a caminar por su cuenta dejando a Fumino con dudas aún. ¿Qué pasó? Y en ese caminar, ella empieza a recordar mientras decía, creo que estoy exagerando con este juego. ¿De qué hablas? No entiendo nada de lo que estás diciendo. Y nos trasladamos 7 meses antes. Y estamos en la habitación de Ogata, quien está junto a Nariyuki ayudándole a ordenar su cuarto. Y Ogata se pone a pensar, a razonar, a masticar sobre lo que es una pareja en sí, pero no pudiendo tiene que preguntarle a Nariyuki qué significa la conexión entre un chico y una chica. Y Nariyuki mata pasiones regresa,
diciéndole que si es por el festival o la leyenda, que no se preocupe por eso. No cabe duda que es un estúpido. ¡Ajaja! Pero con lo que no contaba el matapasiones ese, es que esta es la ruta de Ogata. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que ella lo abraza y le da un achuchón, un abrazo de oso. Nariyuki, como no podía faltar en un prota de aren, activa su modo princess. ¡Típico de vos! Ogata menciona que ahora mismo Nariyuki no la ve de la misma manera que ella lo ve a él. Es decir, solamente la ve como amigos. Así que ella declara, juguemos un juego, Nariyuki-kun. Usaré todo lo que tenga mal para lograr que te enamores de mí. Y si lo consigo, yo gano. Así que hasta entonces no quites tu mirada de mí. Pero nuevamente, modo Princess Activation. ¿Qué dijiste, cabrón? ¡Por favor, señor! ¡Bájale de huevos! ¡Bájale de huevos! Al principio Nariyuki no quiere, pero como es la ruta de Ogata, Ogata en este momento está en su Migate no Gokui. Y lo provoca diciéndole, ¿acaso no tienes confianza en ti mismo? Así. Así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. ¡Así! ¡Así de grandes! Y Nariyuki le dice, ¿qué? ¿Estás retándome? ¡Hagámoslo! Y luego de eso, regresamos al presente con Ogata. ¡Demonios, Taishi! ¿Quieres despertar a Jimmy, no es así? No. Esta noche me voy a manosear. Ogata menciona que mientras estaba divagando, se perdió. Sí, se perdió, así de simple. ¿Qué mamada? Así que dice, y en eso aparece Nariyuki Pechos Hinchados Kun. Ha pasado solamente un año y el muchacho ya tiene musculitos, ¿eh? Así que ojito, cuidado, tal vez son esteroides. ¿Qué tal mis pectorales, amigo? Ogata le pregunta, ¿qué hacía aquí? A lo que Nariyuki, Pechos Hinchados posiblemente con asteroides Kun, le responde que acaso ella no le había invitado a ver una roca con forma de conejito. ¡Oh my god! ¡Wow! Y en ese momento, Ogata se alegra. Mi reina, mi esposa, mi amor. Una sonrisa que tiene que ser protegida a toda costa. Ay, por cierto, un agradecimiento especial a la página de Ranko por las traducciones y también por colorear estas suculencias. Te llevo aquí en el pecho, te llevo aquí. Retomando, Ogata se alegra mucho y le dice que está completamente llena de energías y que podría pasar incluso la noche aquí. Ogata se avergüenza por lo que dijo y dice que perdió el raciocinio por un minuto. ¡Ya, Fifi, abajo! Y la fantasmita-chan le avisa a Nariyuki que algo raro está ocurriendo. Y Nariyuki, al percatarse, exclama, ¡marea alta! ¡Oh, por Dios, no puede ser posible! Y fin del episodio 153 del manga de Bokutachi wa Benkyou Gatte Kinai. Según mi amplia experiencia en historias seinen y comedia romántica, sé que viene algo cliché. Eso me prende. Antes de irme, te invito a que sigas a su página de Facebook, donde se sube cosillas interesantes del mundillo del anime. Memes, videos, información y algunas veces suculencias. A veces. Sin más, nos vemos en un siguiente video y que pases una bonita Semana Santa. Aunque sé que lo vas a pasar encerrado en tu casa, pero igualmente, buena bonita Santa. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas y un buen like se agradece y una suscripción se agradece el doble. Y sin más que decir, nos vemos en un siguiente video.